Algo muy raro está pasando en la Luna. Parece ser que un objeto desconocido ha chocado contra la superficie lunar y, por extraño que parezca, ha dejado dos cráteres seguidos. Nadie sabe qué objeto ha caído ahí, ni tampoco a qué nación pertenece, aunque se especula que lo que ha caído ahí podría pertenecer a una carga secreta no declarada por parte de China. Lo extraño de este asunto es la cantidad de recursos que se han gastado. Estados Unidos ha gastado un montón de dinero y tecnología militar desde el 2015 en todo el asunto, incluso antes de que el supuesto objeto que ha dejado dos cráteres cayera, ya que le estaban siguiendo la pista desde su órbita que tenía sobre la Luna. Y esto es así porque en el 2015 Estados Unidos ya estaba observando con sus satélites y tecnología militar un objeto llamado WE-0913A, un objeto que parecía ser los restos de un cohete desconocido, pero le seguían la pista durante años, hasta que el 4 de marzo del 2022 se detectó que este objeto había caído a la Luna y había colisionado contra su superficie. Lo extraño, había dejado dos cráteres, uno encima del otro. Y esto era algo imposible, al menos nunca se había visto. Un objeto que proviene de un cohete no deja dos cráteres. Esto era raro. Este misterio saltó a los medios de comunicación muy recientemente, debido a que se ha publicado un artículo científico que analiza las propiedades de ese doble cráter y llegan a la conclusión de que podría tratarse de una carga secreta de un cohete chino, pero la conclusión realmente, como vamos a ver, no es sólida al 100%. Se especula con que podría ser eso, pero podría ser otra cosa. Y como veremos más adelante, parece que no tiene nada que ver con la forma de un cohete lo que ha caído en la superficie lunar. De hecho, de 47 cohetes de la NASA que se han estrellado en la Luna a lo largo del tiempo, ninguno ha dejado un doble cráter, por lo que ha caído ahí no pareciese ser un cohete. Este nuevo estudio que se ha publicado en el 2023 en The Planetary Science Journal dice que el cohete podría ser el llamado Larga Marcha 3C, lanzado por China en el 2014, como parte de la misión Chang'e 5T1. Y claro, ¿qué es lo que hicieron las agencias espaciales? Pues preguntarle a China. Y China negó rotundamente que ese doble cráter lo haya provocado Larga Marcha 3C de la misión Chang'e, y tampoco dicen que ahí no había ningún cohete suyo como para caer a la superficie lunar y dejar el doble cráter, así que lo niegan rotundamente. Por lo tanto, si lo niegan, o están ocultando algo, o realmente dicen la verdad. Cuando decimos que está ocultando algo, ese doble cráter situado en el lado oculto de la Luna, nos referimos a que podría ser el resultado de la caída de un doble cohete, es decir, un cohete con una carga secreta por parte de China, que no ha declarado y que sería un total misterio. Pero vuelvo a insistir, es una hipótesis del informe científico. No se sabe realmente qué es lo que ha provocado ese doble cráter. De hecho, podemos ver imágenes de antes de la caída, a la izquierda, y luego justo después de la caída. Se ve notablemente cómo ese doble cráter es algo extraño. ¿Han caído dos objetos de similar masa a la vez para provocarlo? Ahora os voy a leer las palabras de un ingeniero aeroespacial llamado Tanner Campbell, que es el autor del estudio que se acaba de publicar. Y dice lo siguiente: es la primera vez que vemos un doble cráter. Sabemos que en el caso de Chang'e 5T1, su impacto fue casi directo hacia abajo. Y para que esos dos cráteres tengan aproximadamente el mismo tamaño, se necesitan dos masas aproximadamente iguales y separadas entre sí. Claro, es lo que se estaba diciendo. ¿Qué tipo de cohete tiene a su lado una segunda masa igual? Se le preguntó a los astrónomos de Catalina Sky Survey, y analizaron este objeto para dar también su conclusión.
Pero es que ellos ya llevaban analizando este objeto desde que se detectó en el 2015 en órbita, antes de que cayera y provocara ese doble cráter. Analizaron el WE0913A y descubrieron algo realmente inquietante. Gracias a los cambios de luz y el movimiento de WE0913A, detectaron que este objeto rotaba sobre sí mismo como si tuviera una segunda masa que actuaba de contrapeso. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿qué tipo de cohete tiene un objeto de la misma masa a su lado, conectado sea como sea, y rotando como si fuese un contrapeso uno del otro? Es muy y muy extraño. Los cohetes sabemos que no tienen esa forma o no deberían tenerla, al menos para que sean funcionales. ¿Qué objeto ha caído en la Luna? ¿Por qué ha provocado dos cráteres? Ahora viene también una segunda parte sobre este asunto, porque parece ser que desde que este estudio científico se ha publicado, hay muchas personas que lo están analizando, tengan más o menos recursos, pero están descubriendo que entre medias de estos dos cráteres parece que se dibuja un objeto alargado que tendría forma de torre. Un objeto que sale sobre el terreno y que ha provocado pues que muchísimas personas vean que lo que ha caído ahí no es ningún tipo de cohete, sino un objeto que se erige desde la superficie lunar. Aquí la gran pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Las agencias estadounidenses como la NASA? ¿O China dice que no tiene nada que ver? ¿Qué es ese objeto WE0913A que asocian con los cráteres? Porque no tiene forma de ningún tipo de cohete. ¿Y por qué destinan recursos, tiempo y tecnología militar desde el 2015 para observar todo este asunto? ¿Qué interés hay desde tan largo hasta ahora? De todas formas, si le damos un poco de peso a esa hipótesis, una carga secreta de China, ¿qué carga secreta es? ¿Y por qué esa carga secreta pesa igual que un cohete que intentaban llevar a la Luna? Es que son misterios por todos los sitios. Si no fuese de China ni de ninguna nación, ya sabéis a lo que, bueno, podríamos estar pensando. ¿Algún tipo de objeto no natural que ha caído ahí? ¿Y si no ha caído nada ahí? ¿Y si simplemente nos dicen que es el WE0913A, pero porque han detectado que alguien o algo ha puesto ahí una torre? En fin, llegados a este punto, amigos, el misterio está servido. Ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.